murder. Man on fire. Yo ya estoy cerca de la chimenea, Inks. Yo tengo disparos. O sea, a mí no son, desde luego. Se abren muchos, ¿eh? Yo no oigo disparos todavía. ¿Llegas o qué? ¿Eh? ¿Llegas? Estoy lejos aún. ¿Que estás lejos aún? Sí. Hombre, lejos, lejos ahí de la hostia, ¿no? Pero vamos, me queda un prado por la cabeza. Oye, ¿y lo del la vista y el oído ese de para ser detectado? ¿Cómo funciona ahora, tío? Porque yo así no me aclaro con eso que está ahí que dibujo con lápiz, tío. Que se ilumina. Se ilumina y cuanto más se ilumina, pues peor, porque tiene como tonos. Ah. Buena mierda, yo eso así no me entero, tío. Yo tampoco le hacía mucho caso a eso, ¿no? Será más o menos preciso. Me va a empezar a perseguir todo Cristo. ¿Y eso? Pues porque estoy aquí paseando. Ya estoy debajo de la chimenea, ¿eh? Yo voy a cruzar una de la calle. A ver, 44. 44 arriba, 61 sí. Izquierda. Hay una carretera con una granjita ahí. Pues ahí es donde estoy. Vale, pues bueno, yo voy a intentar ir ahí. Vamos, estoy seguro porque... O sea, y si te das cuenta, hay un poquito más para el sur, hay un dibujo en el mapa de una chimenea. Pues esa es la chimenea que yo decía. Un poquito más abajo, yo creía que estaba en esa, pero no estoy en esa, si no es como está antes. Debo estar en otra, yo no sé en cuál, tío. Es que es la movida. Es que no me atrevo a ir a... ¿Voy a los cuarteles? Es que... debe estar lleno de cabrones. Buah, me la juego. Si no, ¿qué sentido tiene todo esto? ¿Cómo se saca la brújula? Ah, con la K, vale. Con la K. Pues menos mal que menos empezamos con brújula, porque si no... ¡Un camión! ¿Un camión que funciona? Joder, yo lo tienes que jugar esto, macho, me orientaba súper bien, ahora ya he perdido. Es que yo creo que nos orientamos bien antes. ¿Sabes por qué? Porque antes no había más. Es que creo que hay más edificios ahora. De los que había antes. Me da esa sensación. ¿Sabes? Puede ser, pero vamos. Entonces, porque hay torres que a lo mejor no están en el mapa. Yo creo que es lo que me ha pasado. Tú, Serrano, creo que he encontrado un camión. He encontrado un camión. Pues píalo. Y vamos a dar una vuelta. Pero a ver. Pero funcionará. ¡Funciona! ¡Funciona, tío! ¿Y qué hago yo con esto? Y además está bastante bien, ¿eh? Vale, estoy yendo hacia el sur ahora. Pero es que me tienes que decir dónde estás y te voy a buscar, tío. ¡Hostia! ¡Unos en un coche! ¡Unos en un coche! ¡Me persiguen unos en un coche! ¡Me persiguen unos en un coche! ¡Serrano! Pues vete, corre, huye. No, sé que me siguen de cerca. Y después parar y pararme. Ah, vale, ya no me siguen. O sea, tío, estoy viendo una antena súper tocha. Rojo y blanca. ¿Cómo apago el motor? ¿Cómo? Ah, vale, motor apagado. Ya está, con la rueda del ratón, sí. Con la rueda del ratón, o sea, 100 cosas.
¿Qué te digo? Que... A ver, por favor. Ahora... Me tienes que decir dónde estás, por Dios. O sea, estoy ahora mismo en la carretera entre Víbor y Cabanino. ¡Mierda! A ver, me he ido a localizar, ¿vale? Un momento. Esto es muy complicado, tío. A ver. ¿Qué va a ser complicado? Oigo motores, pero muy lejanos. Joder, qué rayada. ¿La persona donde estamos? Si tienes que había una torre enorme. Sí, sí, que está en medio de un bosque. Sí. ¿Estás ahí? ¿Dónde estaba eso, tío? Sí. Eso es. Eso es Berenisk, yo creo. ¿Puede ser Berenisk? No sé, tío. En el. En este mapa hay más cosas. En el. Espérate que me la van a liar. Que oigo motores por ahí. Y me la van a liar. A ver, yo creo... A ver, espérate, que me recuerde dónde está la torre esa que tú dices. Mira, al sur de Víbor hay una elevación con bosque que se llama... A ver, dime, dime. Tampoco estoy ahí, más seguro. ¿Desde la torre? Sí. Vale. Con la brújula hacia el norte. Sí. ¿Atraviesas una carretera? Sí, un caminito, vaya. Y te cuentas con una naranja. Sí. Pues esa naranja estoy. En esa. En esa. Que es así que tiene forma alargada, ¿no? Sí. Coordenadas. Sí. Coordenadas de arriba 35, 83, ¿no? 35, 83, sí, justo. Ahí está. Vale. Espérate, espera. Pues tú que me la lían, me van a matar. No. Sorry, man. Sorry. Uf, he escapado. Me tienes que guiar, Serrano. A ver. Yo qué sé, tío. A ver. Vale, a ver, tengo que ir. Tengo que ir. Víbor, vale. Vale, esta es la. Este es el. Vale. Estoy yendo hacia Víbor. Y en Víbor tengo que ir a la izquierda. Vale, vale. Con eso me conformo de momento. Es que me estoy moviendo ya, es que me se me ha asomado al... ¡Hostia, una moto en medio! ¿Qué coño? ¡He matado a alguien! ¡He atropellado a alguien! ¿En serio? Por Dios, espérate un momento. Por Dios, espérate un momento, ¿qué acabo de hacer? ¿Qué haces, tío? ¿Dónde estás? He matado a alguien, tío. ¿Sí? Le estoy cogiendo todo. Leones. Atropellándole. Espera, espera. Bueno, date prisa, date prisa, gilipollas. El Makarov también. Vale, vale, vámonos, vámonos, vámonos. Le he cogido una armaca. Le he cogido la mega arma. Le he cogido una super metralleta. Vamos, gilipollas. Vámonos de aquí, pero cagando hostias. Hostia, no sé si mejor coger... Hay una camioneta. Cojo la camioneta mejor. Voy a ver si está en buen estado. ¡Ah, es el de la camioneta de antes! Es el retrasado de la camioneta de antes, yo creo. ¿Se le habrá roto la camioneta? Sí, está mal, la camioneta está mal. Nada, pues sigo con el camión. Me cago en San Blas. Hostia, vaya hostia, la acabo de dar. Me cago en su padre. Venga, vámonos. Venga, la camioneta. Hostia, 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 tú. Espera, que se vuelve loco, que se vuelve loco esto. A ver, voy a dejar quieto el ratoncito. Hostia, tengo un rifle. Estoy un poco jodido de gasoil. Estoy un poco jodido de gasoil, pero yo creo que llego.
Vamos a ver. Espero que no haya barricadas o alguna mierda. No, vamos a ver. Estoy atravesando víbor. ¿Me puede salir algún hijo de perrilla a matarme o algo? Si llegas a víbor, tenías que ir hacia... A la izquierda, eso es. Ahora estoy yendo hacia el sur, ¿verdad? Sí, ahora estoy en la carretera de víbor con el siguiente pueblo hacia el sur, que no sé cuál es. Sí, y déjate de ser putosca. ¡Hala, hala, hala! ¡Que me están disparando! ¡Me están disparando! ¡Me están disparando! Desde... Es una estación de bomberos y me están disparando desde arriba, tío. Un francotirador. ¡Ande, que te den! Hostia, chaval. Esto está muy masificado. Uf, bueno, he escapado. ¡Mierda! ¿Me han dado? ¿Qué me ha dado? ¡Me han matado! Pero si iba en marcha, tío. Si iba en marcha. Bueno, pues nada, vuelvo a aparecer, no hay problema. Es una pena por lo del arma que había conseguido, pero bueno. A ver, voy a intentar aparecer cerca tuyo. Tenía un camión, tío. El coche ese que tenía. Pues en la carretera entre Víbor y el pueblo del sur hay una especie de... Eso de bomberos, y arriba hay un francotirador, sí. Y yo creo que me ha matado ese. Qué hijo puta, pues tenemos que matar a ese. Sí, hay que tomar esa posición. A ver, entonces... A ver, voy a intentar. A ver, es que si le doy a Víbor otra vez, a saber dónde aparezco, tío. Tú le diste a Víbor, ¿no? Sí. Venga, me la juego. Voy a dar a Víbor. Uy. A ver, ¿dónde estoy? A ver, que me sitúe un momento. Veo desde aquí un puesto elevado. ¿Dónde estoy? Vale, desde aquí veo una montaña. Si estoy donde creo que estoy, esa montaña debería ser Bernesk. Vale, creo que sé dónde estoy. Debería ir... Oh, joder, tengo un fusil. Tengo un Lienfil. Y yo también. Me acabo de conseguir. Vale, entonces. Si voy hacia el sur. Vale, pues voy a por ti. ¿Dónde? Voy a por ti. Tú no te muevas, que ya sé dónde estás. Creo que ya sé la chimenea en la que has ido. Has ido a otra chimenea que estoy viendo ahora mismo. Sí. ¿Qué chimenea? Una chimenea que hay más al oeste. ¿Más al oeste? Sí. No es igual. Es igual, yo ya sé dónde estás tú. ¡Hostia! ¡Un tío en bici! ¿Qué? ¿Estás por aquí o me muevo? ¡Un tío en bici! Le he disparado, pero está muy lejos ya. Gente en moto y en vehículo, tío, vale. Es que... Sí. No... Un tío en bici, tío. Cago en la hostia. Y el tío ahí pedaleando, ahí, como un poseso. A ver, tío, porque yo oigo cosas y yo ya no sé si son coches... Ya sabes qué coño. Hostia, hay unos cuarteles. Hay unos cuarteles que no estaban antes. ¿Qué es esto? ¿Dónde estás tú ahora mismo? Vale, creo que en el mapa, tío.